Hola, ¿qué tal? Yo soy José Ramón. Esta vez te vamos a mostrar cómo conectar este tipo de módulo con tus bocinas, tu amplificador, tu cargador, tus speakers, tweeters y todo lo que necesites para que hagas un mini boombox de 12 volts portátil, Bluetooth, earcar y USB. So, chécale nomás. ¡Buena de pelos! ¡Vámonos! Esta que ves aquí donde encontramos en MyCost nos costó $8. Es como un baulito pequeño, como puedes ver. Y así como se ve del frente, su módulo, sus dos bocinas, dos speakers. Y aquí es como te vamos a explicar. Si tenemos las dos bocinas aquí, estas bocinas se las quitamos a unos baffles Sony que teníamos de un estéreo que tenía Sony de mi hermano, y mi hermano nos trajo las bocinas. Y bueno, las bocinas traían sus propios speakers, como puedes ver, y traían estos cables donde traen unos resistencias que son para que la corriente no le llegue tan de golpe a tus tweeters y se vayan a volar. Así que tenemos dos bocinas, dos tweeters, el módulo está aquí abajo, aquí arribita, el cable de donde está el apagador aquí está, también lo viste enfrente, y este es el cable de la alimentación de corriente. Tu amplificador, este amplificador, está padrísimo, este es de 110x2, o sea que tiene dos salidas de 110 cada una. Aquí como puedes ver tiene la salida para el lado izquierdo de tu bocina y la salida para el lado derecho, positivo, negativo y positivo, negativo. Aquí atrás, aquí esta partecita de aquí le quité, tenía uno como estos, tenía un modulito como estos, pero se lo quité porque me estaba dando lata, así que lo removí, pero puedes ver que sí que hice VCC, que es la corriente, el rojo, y el GD, que es el ground, que es el negativo, el negro, así que les tomo, ya lo tengo conectadito. Sí, yo mismo lo soldé. Ay, amistad, se me despegó. Ahorita lo soldamos de nuevo. Bueno, recuerda que son 110 por cada lado, así que las bocinas son de 40 cada una. Son suficientes, vamos a tener suficiente potencia. Y los speakers son también de 10, así que eso es lo que vamos a necesitar. Ya te explicamos. Lo que vamos a hacer, vamos a poner este cable con esta bocina de aquí. Aquí lo vamos a conectar. Positivo, negativo y positivo, negativo. Y lo mismo vamos a hacer con este. Así que vamos a conectarlo de una vez. Bueno, pues ya nomás conectamos esta última. A ver. Luego no se deja. Ahí está, ya. Le hacemos un pequeño embarrecito aquí. Para que la bocina viene al tiro. Hacemos el cablecito, le ponemos su tubito, un poquito de fuego, ahí está. Bueno, ya tenemos los speakers. Ahora vamos a conectar, a ver qué nos tenemos. Vamos a conectar este al amplificador. Bueno, pues aquí están los cables que tenemos del amplificador, el rojo, el negro y este blanco podría ser el amarillo que va conectado aquí. No tenemos amarillo, pero tenemos blanco. Entonces, si el rojo va con el rojo, el negro con el negro, obviamente el amarillo va con el blanco. Así que vamos a conectarlos, vamos a ponerle sus tubitos. Sí, recuerda, negro con negro, rojo con rojo y el amarillo va con el blanco. Recuerda, rojito. Negrito. Y el amarillo al blanco. Ahí está. Ahora solo lo que hacemos, vamos a correr los tubitos. Uno, el negro,
Y el rojo. Estos tubitos son para que no tengas que soldar y también te protege los cables de cualquier cortocircuito. O sea que, aunque si quieres puedes soldarlos también, pero aquí te estamos enseñando sin que tengas que soldar esta vez. Así que ahí están los tres cables. Bien. Aquí ya le soldamos su cablecito, como puedes ver, mira, ya está soldadito. Entonces, este cablecito de aquí del rojo con negro, que es la corriente, este va a ir al, ya sea a la batería o al cargador, donde va la corriente. Así que tenemos aquí del módulo, tenemos el positivo y el negativo. Este también va a la corriente. Aquí lo que tenemos es los cables que van a las bocinas. Este cable de aquí, el izquierdo, va a ir a la bocina izquierda, y el cable derecho a la derecha. Como puedes ver, este cable derecho tiene gris y este tiene rojo con negro, para que también no te confundieras, así los pusimos. Así que vamos a ponerlos juntos igual como hicimos con el otro. Aquí vamos. Recuerda, el de los grises, aquí le lleva la partidita negra, es el negativo. Lo mismo hacemos, torcemos. Torcemos los cablecitos. Y lo mismo con estos. Sí, ya le puse sus tubitos. Se llaman shrink tubes. Estos se encogen cuando le pones calor. Como puedes ver, ya te mostramos. Sí, aquí vamos con el otro. Ahí está. Le subimos los tubitos hacia arriba. Me va a costar un poco de trabajo. Ahí está. Ahí está poniendo roñoso. Está muy grande el tubito. Bueno, vamos a poner esto de mientras tanto, en lo que vemos cómo nos arreglamos con aquel. Ahí está uno. Ahí está el otro tubito. Bueno, pues, a darle. Lo mismo vamos a hacer con aquellos, nomás que encontrar el problema de este. Está muy chiquito aquí y no entra. Ahí está ya. Igual, le echamos fuego. Ok, ya tenemos conectado las bocinas al amplificador. Ahora tenemos el módulo de la corriente y la corriente de tu amplificador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conectar estos dos a la fuente de corriente. Bueno, pues a este le vamos a poner esta batería de 12 volts. Sí, chécatela para que la veas. Ahí está. 12 volts, 6, ya. Modelo 12.6 volts. So, con esa la hacemos, sí, 3000 amperes. Home, se vuelve, ¿cómo se llaman? Ya me acuerdo cómo se llaman estos. Bueno, platicamos de eso luego. Lo que vas a hacer aquí ya tienes sus cables, el rojo y el negro, ¿ok? Vas a juntar este rojo del amplificador con el rojo de tu módulo. ¿Sí? Juntos, pero no revueltos. Y a este le vas a poner el cable de la batería. Se lo vas a poner también el rojo. Listo, ya tenemos conectados los positivos. Ok. Ahora ya tenemos el rojo aquí, los tres. Vamos a conectar este negro, cable negro del módulo, al apagador. ¿Sí? El apagador va a ir así nada más. A esperarlo. Un cable del apagador va al negro de la batería. Y el otro cable va a ir al negro del módulo y al amplificador. ¿Sí? Uno va aquí y el otro va a ir al cable de la batería. Así que voy a ponerlo de una vez ahorita. Chécate nomás. Sí, mira, aquí tenemos el cable negro del amplificador y el negro del módulo. Lo vamos a poner con uno de estos. Vamos a poner los tres juntitos. Es más. Así vamos a torcerlo los tres. Le ponemos su tubito. Fuego, que me quemo.
Directo al pavón. Ahí está. Ahora el otro. Pues simplemente. A tu cable de la batería. ¿Sí? Aquí le vamos a poner un otro de estos. Le pusimos los tubitos verdes porque como esto es neutral. No hay problema de que donde vaya el apagador no tiene nada que ver. Nomás siempre acuérdate que va en uno de los cables, ya sea en el positivo o el negativo. El apagador solo se encarga de interrumpir la corriente. ¿Sí? Ahí está. Le ponemos el otro tubito. Otro de la lighter. Ahí está. Chécate. Ya está prendido. Ajá, órale, ¿ya viste? Ahora vamos a poner las cosas juntas. Aquí donde está la batería, le vamos a poner es donde va el cargador, ya. Así que vamos a poner esto, pegarlo, vamos a poner el amplificador por aquí y vamos a poner, buscar el lugarcito de la batería. Vamos a cerrarlo y vamos a ver qué onda. Al cargador le quité todo lo que traía adentro, ¿sí? Solamente lo saqué para afuera, mira. Porque como era de europeo, pues a mí no me sirve. Y también para ponerlo todo en la caja de una vez, nada más para poner el puro cable y no tengas que andar perdiendo y digo buscando tu cargador en caso de que esté pierda, pues mejor lo ponemos aquí. Aquí lo que hice fue soldar los cables de la salida de la corriente, donde vas a poner el cable normal al transformadorcito o cargador. ¿Sí? Así que era. Ya está puesto aquí, esto lo vamos a poner por aquí. Simplemente conectas este. Y chécate. Ok. Sí, vamos a poner todo esto junto. Y ya para enseñártela al final. Le vamos a poner de este tape de doble lado en la parte de abajo de la batería. Mira. Ya tenemos uno y otro. La batería la vamos a buscar por aquí. A ver dónde. ¿Dónde queda mejorcito? Ah, ahí está, mira. Vale, lo tiramos un poquito. Ahí está. Pásate. Ahora el amplificador. El amplificador del cargador, digo. Aquí voy a usar unos abrazadores. Sí, tengo de diferentes. Este es para sujetar los cables. Y tienen estos pegamentos en la parte de atrás. Solamente los pones así y ahí amarras tu cablecito para que el cable no ande volando. Así que vamos a ponerlos todos juntos y vamos a cerrarlos de una vez. Le vamos a poner aquí un poquito LED, uno solo nada más. Y este ver conectado a la bocina esta de aquí, positivo y negativo, no es tanto importante, pero sí. Vamos a poner aquí este ahí. Si puedes ver cómo el foco brilla, parpadea al sonido del bass. Bueno, pues ya terminamos. Vamos a cerrarla y vamos a mostrártela por la parte de frente. Y bien la ves, dad puesto terminado. Una pequeña sopladita. Ándale, mira. De pelos, sencillo, fácil, bien barato. Mira nada más. Sí, qué bonita quedó. Sencillo, rápido, bien hechecito. Sí. Sus bocinas, speakers aquí. La parte de atrás, parte de abajo. Sus patitas, ya le pusimos también sus patitas para que descanse tu boombox. El otro speaker, Twitter y las dos bocinas de enfrente. Este solamente prende cuando tiene mucho bass, lo puedes ver. ¡Qué bonito! Bueno, vamos a probar el teléfono. Ya está conectado con el teléfono, puedes ver, mira. Yo, VIP. Volveremos a abrazar.
Imagínate 110 por cada lado. Está muy bien. Cómprate una de estas. Cómprate un módulo. Búscate por ahí unas bocinas. Cómprate una cajita. La caja no, no importa. Puedes encontrar una caja donde quieras. Oye, no necesitas exactamente una de estas, pero más o menos que te dé la idea. Así que espero que te haya gustado. Mira nada más. Sí, aquí es donde le conecta su cable. Cable sencillo y de ese que anda por ahí, para que no te cueste trabajo. Son muy sencillos, muy fácil. Nada del otro mundo. Y qué bonita se ve, mira, una maletita. Ah, ya la vas. Bueno, that's nice. Radio auxiliar y Bluetooth. ¿Cómo se sube el volumen esta? Le dejamos en 19. ¡Ah! Comercial de Doritos. Ok, pórtate bien, cuídate mucho. ¡Construyete una! No cuesta trabajo. Ya sabes cómo hacerlo. Así que échale ganas, pórtate bien. Y tú y yo nos vemos en el siguiente video. Échale ganas, no dejes tus proyectos a la mitad. Bye.